En esta presentación voy a exponer unas ideas básicas y generales sobre el concepto de ciudades inteligentes. He estructurado mi exposición en tres vídeos, siendo este el tercero y último, y sencillamente trato de exponer algunos ejemplos de ciudades inteligentes y describir de brevemente los beneficios e inconvenientes que presenta este concepto. A continuación voy a citar algunas ciudades que han destacado por ser pioneras en las aplicaciones de la TIC para hacer las ciudades más eficientes y saludables. Prácticamente todas las ciudades del mundo están en mayor o menor medida y más o menos rápidamente introduciendo conceptos de ciudad inteligente. Existen rankings definidos por diversas organizaciones donde se prelacionan las ciudades más importantes por su inteligencia. Utilizan parámetros tales como economía, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, gestión pública, planificación urbana, tecnología, movilidad y transporte, habitantes y gobiernos. Ejemplos de ranking son el producido por Avi Research y el producido por la Eden Strategy Institute. El ranking de Avi Research incluye las ciudades de Singapur, Dubái, Londres, Nueva York, París, Tokio. Seúl, Los Ángeles, Shanghái y Pekín. Y el producido por el Eden Strategy Institute de julio de 2018 incluye las ciudades que se muestran en la imagen. Singapur obtiene las puntuaciones más altas en todos los criterios de innovación con un enfoque especial en el concepto de movilidad como un servicio y el de paquetería como servicio. Es líder como centro de transporte y carga y con sin conductor, lanzaderas autónomas y pruebas de trenes de camiones en carretera, lo que se denomina Platonin. Con el Platonin se reduce la distancia entre vehículos empleando para ello enganches electrónicos. Este mecanismo permite que los vehículos engarzados puedan acelerar o frenar sincrónicamente, de tal forma que se reduce considerablemente la distancia de reacción necesaria para los humanos, permitiendo insertar una mayor cantidad de vehículos en las carreteras. Para su implementación son necesarias adaptaciones en los vehículos y en las autopistas. Singapur tiene la máxima calificación en gestión de la congestión, la prevención del delito y la seguridad. En Dubai el objetivo es mejorar la satisfacción general de los ciudadanos, hacer de Dubai la ciudad más feliz de la Tierra. Para ello incluso han creado el Ministerio de la Felicidad. Y utilizan un parámetro que denominan índice de felicidad, que monitoriza la calidad de los servicios públicos. Dubai proyecta tener implementado para 2030 la utilización de la tecnología cadena de bloques blockchain para registrar todas las transacciones gubernamentales. También Dubái, al igual que Singapur, tiene la máxima calificación en gestión de la congestión, la prevención del delito y la seguridad. Londres mantiene niveles altos en casi todos los ámbitos y destaca especialmente en proyección internacional y tecnología. Sin embargo, en gestión pública y cohesión social tiene valores relativamente bajos. Fue pionera en la implantación de sistemas de aparcamiento inteligente, que es uno de los problemas a los que se enfrentan en todas las ciudades y que ya han adoptado en otros lugares del mundo. Este servicio es de gran utilidad, ya que con los sistemas tradicionales los conductores consumen 15 minutos de media en localizar un aparcamiento libre. Además, se consigue la reducción del tráfico y las emisiones de CO2. Londres ha establecido protocolos avanzados de datos abiertos que permiten un ecosistema más amplio de desarrolladores de aplicaciones de ciudades inteligentes, y nuevas empresas. París sobresale en producción internacional, tecnología, movilidad y transporte. Tokio ocupa el primer puesto en capital humano y gestión pública. Seúl se caracteriza por la implementación de una red integral que comprende redes inalámbricas y de fibra óptica de banda ancha de alta velocidad y dispone de un programa de dispositivos inteligentes para todos, por el que se distribuyen dispositivos de segunda mano a familias con ingresos bajos y a personas necesitadas. Seúl ha establecido un sistema de medición inteligente para reducir el consumo de energía total de la ciudad, instalando multitud de contadores inteligentes con los que los propietarios de viviendas y oficinas obtienen información en tiempo real de su consumo de electricidad, agua y gas acompañando esta información del coste económico que están sufriendo y recomendando patrones de consumo. Se comprobó que el 84% de los participantes verificaba los datos de su consumo al menos una vez al día y el 60% redujo su consumo al ser conscientes de la forma de cómo reducir el gasto realizado. Shanghái y Pekín, para solucionar los gravísimos problemas de congestión y contaminación, están realizando grandes esfuerzos. así están instalando tecnologías como medidores inteligentes y redes inteligentes, bicicletas compartidas, electrificación de vehículos, estacionamiento inteligente y tarjetas inteligentes. Barcelona es la primera ciudad española dentro de los rankings, destacando por la creación de la red Wi-Fi pública de Libre Acceso más grande de España y una de las más importantes de Europa. Ya en 2013, entre sus éxitos, destacan los semáforos inteligentes, el control de tráfico a través de sistemas de optimización mediante controles de flujo viario, la instalación de una nueva fibra de red óptica y la instalación de contenedores con sensores con los que se pueden detectar remotamente cuando están llenos. Entre los beneficios proporcionados por las ciudades inteligentes, cabe destacar los siguientes: reducción del gasto público. En efecto, se consigue una mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios prestados por las administraciones públicas, disminuyendo el coste y consumo de recursos, así como los gastos de mantenimiento de infraestructuras y edificios. La mayor calidad de los servicios, descongestión en los sistemas de transporte, reducción del tiempo de respuesta a emergencias nuevos servicios más personalizados y sincronizados con las necesidades y preferencias de los ciudadanos, soporte a la toma de decisiones, las decisiones se toman documentadamente con el conocimiento extraído en tiempo real de las ingentes cantidades de datos procedentes de multitud de sensores, aliciente a la innovación, las ciudades inteligentes son un excelente laboratorio para desarrollar nuevas ideas y conceptos, oportunidades, negocios y satisfacer demandas novedosas de los habitantes. Apoyo al Gobierno, así las TIC facilitan considerablemente la transparencia e información de la gestión de las ciudades y ofrecen grandes posibilidades para que los ciudadanos participen más activamente en las decisiones. No obstante lo anterior, hay problemas y riesgos, principalmente en los siguientes aspectos. Cambios sociales. Puede caerse el error de dejar todo en manos de la tecnología, yendo en contra de la creatividad y pudiendo dar lugar a profundos cambios en la sociedad, haciéndola más deshumanizada. Otro efecto... Es la reducción de puestos de trabajo de bajo nivel, aunque supone la creación de otros puestos de trabajo de mayor nivel, pero en menor cantidad. Sesgo económico. Se tiende a ponderar excesivamente los beneficios económicos, aumento de la eficiencia y la productividad frente a la resolución de problemas sociales. Excesiva sectorización. No acaban de integrarse eficientemente en las soluciones a los problemas todos los ámbitos considerándolos globalmente, dándose soluciones aisladamente por sectores. Productividad de las inversiones. Hay diversos conceptos de ciudad inteligente que solo son rentables para grandes urbes y con frecuencia tratan de aplicarse también a otras de tamaño menor, no lográndose la rentabilidad de las inversiones en plazos de tiempo razonables. Desconocimiento del alcance tecnológico. Con frecuencia se plantean iniciativas ilusorias que conducen al fracaso por el desconocimiento de las limitaciones tecnológicas del momento. Seguridad y centralización de plataformas. Surge el problema de la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los individuos, que pueden ser utilizados con fines perversos, venta de datos, control social, etc. Por otra parte, en los centros de datos la información y el conocimiento de la ciudad queda muy centralizado y se expone a un gran peligro por posibles averías o por destrucción a causa de desastres naturales o por acciones terroristas, pudiendo paralizar a toda la ciudad. Deben extremarse las condiciones de seguridad. Impactos ambientales adversos. No todas las iniciativas de ciudad inteligente suponen una reducción del consumo energético y de las emisiones contaminantes del medio ambiente. Algunas consideraciones finales y conclusiones que puedo hacer son las siguientes. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos considerados como personas. Según la OCDE, si para 2050 no se toman medidas drásticas, el crecimiento económico y demográfico tendrá un impacto medioambiental y social sin precedentes. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población se concentra en las grandes ciudades, se hace indispensable superar el desafío de los más de 2.000 millones de habitantes adicionales para el año 2050. Desde el punto de vista de las TIC, las ciudades inteligentes pueden considerarse casos particulares de Internet de las Cosas, cuando las comunicaciones se hacen a través de Internet y de la ciencia de datos, Big Data, minería de datos, etc. En España existe un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, establecido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para impulsar las industrias tecnológicas y ayudar a las entidades locales en su transformación. Hacia ciudades inteligentes. Parte de la información que he mostrado en este vídeo y más información la pueden obtener en las referencias que se citan en la imagen. También para componer este vídeo he utilizado principalmente las siguientes fuentes para las imágenes. Y con esto concluye este vídeo que espero lo hayan encontrado entretenido e instructivo. Muchas gracias por su atención.